Buenas noches, amigas y amigos que ven este programa de contextos todos los días de lunes a viernes a través de las redes del periódico Ultimatum. Hoy es jueves 13 de enero, es 13 días de iniciado el nuevo año. Y por supuesto, pues eh, lo que nos sigue preocupando es eh, la ola de contagios que se está extendiendo en todo el país, a nivel mundial, por supuesto, pero en todo el país. De esta nueva variante del de, de coronavirus, la variante Omicron, y que, pues, definitivamente tiene características muy especiales, sobre todo el hecho de que es, un, es, una, variante, es una variante sumamente in, eh, contagiosa. Eh, está, se está detectando que tiene mucho más fuerza que, la, que las variantes anteriores. Y además un, con un elemento extra que eh, está afectando a las personas que no se han vacunado hasta el momento. Eh, otra vez eh, las, eh, las ataca de una manera bastante fuerte y muchas de ellas han tenido que eh, ser hospitalizadas. Esto ha generado una situación de alerta en la mayoría de los... De los hospitales del país. Los casos extremos, por supuesto, se están dando en, en las principales ciudades, principalmente en la Ciudad de México, en donde se están registrando ya aglomeraciones. Eh, las autoridades sanitarias, el Instituto Mexicano del Seguro Social, está estableciendo mecanismos de emergencia para, para dos cosas. Por una, por un lado, para poder eh, Realizar eh, consultas, no solamente las consultas relacionadas con el coronavirus, sino también aquellas consultas de otro tipo de enfermedades. Hemos en la televisión hemos sido testigos de las largas filas que están realizando los pacientes en, en los principales hospitales de la Ciudad de México. Aquí en Tuxla Gutiérrez todavía no tenemos esa, esas características, pero bueno, lo, como siempre sucede, lo que, lo que ocurre. En otras partes es una advertencia de lo que puede llegar a nuestro estado y a nuestra ciudad. Entonces, eh, pues sí, sigue la alerta eh, por coronavirus. Eh, los contagios eh, se han registrado el día de hoy tan solo eh, 43.523 contagios y 148 defunciones a nivel eh, a nivel nacional. Y en este sentido, pues es una, ha sido una semana en donde México ha registrado máximos históricos de contagios de coronavirus. Ojalá, ojalá y que, este, que pronto se controle este, este rebrote de la pandemia, eh, sobre todo considerando que en otras, en otras ciudades del mundo eh, este rebrote está causando pues nuevos enfermos y más muertes. Y por el otro lado, pues en cuanto a la información nacional, las la noticia principal es de que hay un eh, hay una propuesta de hubo una propuesta del de, del gobierno mexicano de un plan de austeridad, se lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, eh, en, en la conferencia mañanera, donde le planteó al, al Instituto Nacional Electoral un plan de austeridad eh, al INE para que pueda hacer eh, la consulta por revocación de revocación de mandato a que está solicitando que se realice principalmente eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El punto ha generado todo tipo de reacciones, nuevamente las que señalan que este sería, es un acto inútil, pero también eh, las posiciones, incluso del Partido Acción Nacional, en donde señalan que sí es necesario que esta iniciativa de revocación de mandato se lleve adelante. Eh, sin embargo, pues lo que está en el centro de, la, de las discusiones es el recurso que está recibiendo o que recibe el Instituto Nacional Electoral. Algunos analistas consideran que independientemente como salga la consulta, el que quedará muy mal parado al terminar eh, este ejercicio, pues, o al menos será cuestionado y que eso y que finalmente ese es el objetivo de, este, de todo este movimiento hacia la consulta, pues, es el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué se dice eso? Porque, bueno, este es eh, conocida la opinión, Bastante acertada, en el sentido en que la gestión del presidente López Obrador, pues eh, no tiene necesidad de, 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 de impulsar una consulta para revocación de mandato y que por el contrario se, va a ser una, una medida casi de propagandística, en donde aquellos que voten, pues será para ratificar su. Su gobierno y sobre todo, pues considerando que está a la vuelta de la esquina la sucesión presidencial del 2024. Por lo demás, eh, los panistas señalan de que es una propuesta interesante que se debe de llevar adelante. Pero en el centro de la discusión definitivamente está eh, los recursos del Instituto Nacional Electoral. Esto ha generado o genera posiciones encontradas. Muchos señalan que es una trampa. Para desprestigiar al Instituto Nacional Electoral, incluso para eh, reducirle su capacidad de autonomía. Y bueno, pues en cierta medida tienen razón, porque lo que debe defender el, el Instituto Nacional Electoral es su autonomía frente eh, al poder eh, federal, frente al poder público, para poder garantizar elecciones eh, limpias. Y también lo que algo que llamó mucho la atención es la aparición el día de hoy de un video que, que difundió el presidente andrés manuel lópez obrador en donde dijo que él está eh, curándose o enfrentando las molestias del, del coronavirus eh, usando el big vapor y remedios caseros. Interesante porque, pues, bueno well, aquí sale, esto ha sido motivo de muchas bromas, parece una publicidad gratuita hacia la empresa Big Vaporub, pero también nos lleva a reflexionar de aquellos remedios caseros que, pues, usan eh, o que han usado tradicionalmente eh, nuestros abuelos y, y, que, y, que en el, y que en el caso de, en el caso de del Big Vaporub, pues es un medicamento que ha subsistido, que ha permanecido en el, en el gusto del público y que la gente le tiene fe y creo, creo que todos en algún momento hemos recurrido al Big Vaporub, un medicamento de ori que, se, que se originó, como muchos otros, eh, por un médico rural en Estados Unidos, en Luisiana, a finales del siglo XIX, y que eh, después ya fue adquirido por una empresa transnacional y que hasta la fecha pues, sigue vigente el Big Vaporum. Una hazaña que muy pocas marcas eh, comerciales, muy, muy pocos medicamentos logran eh, subsistir a lo largo de tantos años. Y aquí en Chiapas, pues lo que nos eh, ha llamado, bueno, la, la noticia, por supuesto, que hoy eh, alertó a... A la población fue el hecho de un matrimonio, un, un abogado y una abogada que fueron baleados en la carretera de Villaflores. Eh, el hombre murió y la mujer se encuentra gravemente herida, también su vida corre peligro. Y pues la gran pregunta es qué pasó, eh, a qué se debe eh, y abre un sesgo de investigación, sobre todo porque pues este atentado de, de inicio tiene todos los rasgos de que podría tratarse de un ajuste de cuentas del crimen organizado. Eh, por otro lado, eh, el caso que también, o algo que también eh, eh, nos, eh, pues eh, llama la atención y es eh, eh, preocupante. Es la noticia que trascendió el martes, el miércoles, mejor dicho, eh, respecto a que cuatro unidades de transporte turístico con ciudadanos mexicanos y extranjeros fueron retenidos esa, la noche del martes en un tramo de la carretera uh, San Cristóbal de las Casas Ocosingo, cerca de, de Ochuc, por un grupo de indígenas eh, seguidores de Hugo Gómez Santis, quien, se, quien quiere presionar al Congreso para, para ser alcalde del municipio de Ochuc. Este es un caso interesante porque pues, eh, se, está, se, está, se ha convertido en un foco rojo, eh, y, y es triste porque se, estamos hablando del único municipio de. El único municipio de Chiapas que está reconocido para que sus elecciones sean por el sistema de usos y costumbres, mediante el voto a mano alzada. Y pues en su momento se pensó que esto era algo, algo un avance, sobre todo después de que se logró, o los pobladores de ese municipio celtal lo, este, lograron quitarse de encima. Un casicazgo que durante más de 12 años eh, tuvieron en esa región, encabezado por Norberto Santis López y su esposa María Gloria Sánchez Gómez, la que en algún momento algún columnista la llamó eh, la Hillary de Oxchoc. En fin, estas son las noticias eh, del día de hoy. Un día antes de que cerremos la semana, repetimos una semana difícil. Y bueno, vamos a empezar en, esperando que se unan con nosotros pronto nuestros compañeros eh, Víctor, el maestro Zavala y la maestra Enriqueta Burelo, aunque al parecer la maestra Enriqueta Burelo yo creo que hoy no va a estar presente en nuestra, en nuestra transmisión. Y si ustedes gustan, pues eh, empezamos por el lado del de Instituto Nacional Electoral. Eh, creo que definitivamente el, el futuro o el desenlace que se vaya a dar en torno al Instituto Nacional Electoral, eh, es algo que a todos los mexicanos nos interesa. Ojalá tenga un buen desenlace y se logre, pues es cierto que, sobre todo, que se logre mantener su autonomía y que el Instituto Nacional Electoral pueda eh, mantener la confianza de los ciudadanos para llevar adelante las elecciones en nuestro país y que los resultados, como se han dado hasta la fecha, eh, sean de en forma confiable. Por el otro lado, pues no sabemos eh, cuáles son las intenciones finales del, del gobierno federal o del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de este, de este ataque que se ha dado, de este cuestionamiento continuo en contra del Instituto Nacional Electoral. Eh, es cierto, creo que eso tampoco lo podemos dejar de lado que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, aprovechando la autonomía de que gozan, pues eh, yo sí no, 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 es, no podría decir evitar eh, aceptar que han abusado de su cargo, tienen eh, salarios mucho, muy elevados, eh, no es tanto de que sean salarios por arriba de lo que gana el presidente. Sino que son salarios que la mayoría de los mexicanos los ven, son súper, súper lejos de eso. Y, un, y al estarse, al estar analizando eh, la parte financiera del Instituto Nacional Electoral, de los funcionarios que, que en un momento determinado están en, esta, en este organismo, eh, pues nos observamos nos damos cuenta que son una élite, una élite que tiene buenos salarios y que tiene una serie de beneficios que definitivamente pues, eh, resultan ofensivos para la mayoría de los mexicanos. ¿no? Choferes, eh, eh, gastos de representación, eh, bonos, eh, y, y, sobre, y, to, y sobre todo, pues eh, esto eh, un poco mm, ofende en un país en donde muchos mexicanos ni siquiera... Cuando muchos ganan el salario mínimo y otros ni siquiera están, tienen la suerte de estar dentro de la economía formal. Sin embargo, creo que no, no debemos olvidar que el Instituto Nacional Electoral ha sido producto de una larga lucha, lucha que sobre todo eh, encabezó la izquierda en su momento, que el gobierno se vio obligado a, a aceptar su conformación. Eh, Tú ha tenido, ha tenido muy buenos presidentes y también presidentes que en su momento han sido cuestionados. Pero antes de que existiera el INE, el, quien se encargaba de realizar las elecciones era el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación. Incluso todavía en, eh, cuando se estaba apenas haciendo el Instituto Federal Electoral, el gobierno era el que tenía el control de las elecciones. Eran, claro, en, un, en la época del Partido Revolucionario Institucional, eh, las elecciones eran prácticamente un mero trámite. Existía, me acuerdo que existía un, un chiste cuando se comparaba el sistema político mexicano con el sistema estadounidense. Todavía en México no se habían popularizado las empresas encuestadoras y los, y las, y los conteos de salida. Eh, y cuestiones que ahora ya nos hemos acostumbrado sobre todo las nuevas eh, generaciones ya se han acostumbrado a estar atentos a las encuestas encuestas de popularidad al conteo rápido y otros mecanismos que se han hecho para poder adelantar los resultados en un proceso electoral y antes pues se decía que por ejemplo los norteamericanos gastaban mucho tiempo y mucha prensa en estar haciendo ecuaciones en contratar actuarios para saber quién iba a ser el presidente de su país y nosotros eh, los mexicanos como siempre utilizando la, la picaresca política pues decíamos que no teníamos necesidad de eso porque por lo regular sin gastar un solo quinto en ese tipo de instrumentos seis años antes ya sabíamos quién, quién iba a ser el bueno para suceder al presidente en turno. Eh, esto incluso llegó, hubo una época en que la historia, en el, sobre todo en la historia de nuestro país, pues eh, las épocas de los sucesores del presidente en turno eh, estuvieron de, perfectamente delim delimitadas, ¿no? Tras la Revolución Mexicana, fue la época de los generales y, por supuesto, aquel que aspiraba a la. A la presidencia de la República, lo que debería de contar más que con los votos de la población era con el apoyo del sector militar. Es decir, fue la época de los generales, desde el momento en que eh, eh, Álvaro Obregón eh, encabeza la, junto con De La Huerta y demás, encabezan la rebelión de, de Aguaprieta y, y, y generan el movimiento contra Carranza, y Carranza es asesinado el país queda en poder del grupo de Calles y de Obregón, ambos generales pertenecían, generales eh, que habían luchado en la Revolución Mexicana y que van, se van a consolidar y prácticamente hasta la época de Ávila Camacho eh, y de Ruiz Cortines eh, los que ocupan la presidencia son generales hasta que y, la, y, y el pleito de, en, en la sucesión no es tanto por votos, sino para ver qué grupo se encuentra, se, se, se mantenía en el poder, eh, utilizando todo tipo de acciones eh, y, sobre todo, acciones violan, violentas que implicaban la desaparición, el asesinato de los contrincantes. Con Lázaro Cárdenas, el, el partido, eh, el Partido Nacional Revolucionario se convierte. En, la, en el Partido de la Revolución Mexicana en la, en la década de los 30, y Cárdenas eh, logra por lo menos evitar la fase sangrienta de la sucesión presidencial, pero eh, esto se hace a costa de que se fortalece la figura del presidente sobre la del partido y aquí nuevamente quien decide, quien, da la, quien daba la última palabra sobre quién iba a ser el sucesor pues era el presidente en turno. Eh, con Miguel Alemán él, eh, viene la época de los, de los civiles y, y es cuando ya se empiezan a, a dar eh, pasos para institucionalizar no solo el, el partido gobernante, que pasa a llamarse Partido Revolucionario Institucional, sino que además eh, se empieza a, a, a establecer un mecanismo de un organismo o un mecanismo de elección que evitara que eh, la sucesión presidencial y, sobre, y también las elecciones de senadores, diputados, gobernadores, etcétera, eh, pues tuviera causas violentos, y es cuando la Secretaría de Gobernación eh, eh, empieza a actuar como un árbitro, un árbitro muy parcial, por cierto, en torno al a la sucesión presidencial y no es realmente sino hasta años eh, muy recientes ya en los 80 del, del siglo pasado cuando se empiezan a dar eh, pasos para que el instituto electoral el instituto federal electoral que se le llama lo empiece a dar pasos hacia su autonomía una lucha en donde sobre todo la la, los grupos, la izquierda tuvo un papel fundamental y que pues como bien señalan eh, eh, muchos analistas, gracias a eso eh, se logró la alternancia, se logró que el Partido Revolucionario Institucional fuera sustituido en el poder por el Partido de Acción Nacional primero y después por Morena y que esto se hiciera de una manera pacífica y de una manera institucional. En fin, que ahora el, el Instituto Nacional Electoral a cargo de Lorenzo Córdoba pues está uh, enfrentando un momento coyuntural, y pues esperemos que salga fortalecido, y no, eh, por y por el contrario, no, su, no sufra un descalabro que nos va a afectar a todos los mexicanos y que va a ser en, en perjuicio de los avances democráticos que, que hemos tenido. Yo confío en que Lorenzo Córdoba, igual que en su momento lo hizo José Woldenberg. Son eh, eh, personas eh, eh, intelectuales bastante conocidos, gente que se ha distinguido por una vocación democrática y pues esperemos que salgan adelante de esta situación, sobre todo en un momento en que la coyuntura política eh, nos hace recordar momentos eh, eh, conflictivos del pasado. Nuevamente estamos observando la consolidación de un grupo político, eh, que es en este caso Morena, con sus pugnas internas. Y eh, por el otro lado, eh, el, el país sigue eh, manteniendo nuestro esquema político del presidencialismo. Un presidencialismo que, bueno, ha sido la característica, yo creo que desde que desde que llegó Venustiano Carranza al poder, el primer jefe del ejército constitucionalista, y que después esa misma imagen, la de primer jefe, la, la mantuvo Álvaro Obregón, después eh, Plutarco Elías Calles, que como bien saben ustedes, eh, se hizo llamar el jefe máximo de la revolución, así le llamaban sus, sus simpatizantes el presidente Lázaro Cárdenas y, hasta, y después los demás presidentes que lo siguieron. Una herencia además que, eh, un no una herencia, sino digamos una, eh, un esquema de gobierno que en México no solamente arrancó, es muy viejo, no, ha, no, no es fácil eh, superar este esquema presidencialista porque si nos ponemos a, a darle una pequeña ojeada a nuestra historia, pues viene de, prácticamente desde la época de Juárez, eh, que es una persona, fue un héroe de la patria y eh, le, le reconocemos muchas acciones, pero al mismo tiempo también ejerció el presidencialismo en todo lo que pudo. Y esta misma, este ejemplo, posteriormente, pues fue seguido por... Porfirio Díaz. En fin, que esa es la parte interesante. Y bueno, un, un, una nota que también me llamó mucho la atención el día de hoy es que la Secretaría, y eh, que en cierta medida coincide con lo que estamos hablando, es que la Secretaría de Educación Pública ya está preparando la distribución de un libro, un libro de texto gratuito, en el que se critica al neoliberalismo. Aquí, pues eh, nuevamente, eh, viene la, el debate en torno a que este tipo de, tec, el, el libro de texto, sobre todo el de ciencias sociales y el de historia, eh, finalmente se, 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 desgraciadamente se se ha convertido en un eh, eh, propagandista de la historia oficial, pero bueno, pues así son las cosas, no, este, México, igual que otros, México no es la excepción, y por lo regular, siempre en cualquier gobierno, el, el grupo dominante es el que se encarga de mantener una, un discurso eh, oficial sobre sus propuestas y que tratan de que la niñez, eh, eh, los jóvenes, se vayan educando conforme a esa, a esos planteamientos. Eh, que intentan que se eh, intentan convertirse en una verdad histórica afortunadamente ese tipo de verdades oficiales de, eh, de la historia tarde o temprano eh, caen por su propio peso y pues vamos a ver qué es, cuáles son las sorpresas que nos va a dar el, que nos va a dar el, el nuevo libro si es que sale porque yo creo que va a tener una gran oposición por parte de, de los grupos que no están, eh, que, no, que no coinciden en sus planteamientos con Morena, pero es que si se logra llevar adelante, vamos a ver qué características va a tener este nuevo libro de texto gratuito, que va a ser un libro que va a cuestionar al neoliberalismo. Algo que definitivamente va a ser interesante, un libro que yo creo que no solamente los estudiantes de primaria lo van a leer, sino que muchos estudiosos eh, interesados en ver la posición del grupo de Morena en torno a este tema, lo van a leer porque definitivamente ahí van a, ahí van a vertir sus planteamientos. Y bueno, en el caso de, de Chiapas, sí me gustaría profundizar en lo que se refiere al, a lo que está ocurriendo en el municipio de Ochuca. El martes, nuevamente, eh, cuatro unidades de transporte turístico con eh, ciudadanos mexicanos y extranjeros iban eh, transitando. Eh, creo que venían de regreso después de haber estado en Palenque. Creo que se, se dirigían a San Cristóbal de las Casas y fueron interceptados en un tramo cerca de Ochuc por un grupo de eh, indígenas, simpatizantes. De Hugo Gómez es uno de los aspirantes, el aspirante derrotado eh, en, la, en la reciente elección por usos y costumbres que se hizo en el, lo, el, los dos, los cuatro, Las cuatro unidades eh, fueron llevadas a, a la plaza central de Okshuk, ahí permanecieron los, eh, los turistas fueron retenidos, de hecho encarcelados en una en una casa en esa población y posteriormente uno se fueron liberados. La parte de cómo fueron liberados hasta el momento no se ha no se ha aclarado si fue por la intervención de la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas, si fue por la Fiscalía General del Estado y bueno, lo que la lo que se sabe es que en realidad los que los que negociaron la liberación es la versión que más se, se, se cree o que parece ser la más fidedigna. Es de que los turistas fueron liberados gracias a que los representantes de las empresas eh, propietarias de estos vehículos eh, lograron eh, llegar a un acuerdo, es decir, se eh, dieron o negociaron el chantaje de que eran objeto y así lograron que sus eh, tripulantes o los turistas, sus clientes, lograran regresar, a, a, lograr salir de, de la retención, del secuestro, lograran ser liberados del secuestro en que, lo te, en que los tenían los pobladores de Okchuk. Algo muy triste, no es la, eh, esto ya es la segunda agresión que se realiza, al menos segunda agresión denunciada o que se conoce y que trasciende a nivel nacional porque recordemos que el 4 de enero eh, también brincó la noticia de una turista de nacionalidad rusa que fue interceptada también en el mismo tramo de esa carretera San Cristóbal de las Casas Ocosingo y que ella se, se negó a pagar derecho de paso, lo cual motivó que, fue, que la golpearan y que destruyeran, atacaran la, su vehículo. Afortunadamente la mujer logró escapar y posteriormente eh, denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado. No me pregunten si hay detenidos, por supuesto que hasta el momento no hay ninguna persona detenida. Eh, lo, yo pensaba o pensábamos que, que después de estos hechos eh, las autoridades iban, a, to iban a, a tomar cartas en el asunto y que iban a vigilar bien esa carretera, pero con lo que sucedió el martes pues todo indica que eh, la famosa carretera San Cristóbal a Ococingo sigue siendo un territorio eh, sin ley y en donde todo aquel que se aventura a transitar por ella, pues va bajo su propio riesgo, ¿no? Eh, sobre todo temiendo que en cualquier momento, creo que todos, todos los que en algún momento hemos eh, utilizado esta vía, de, esta, esta vía de comunicación, lo sabemos, con el miedo de que en cualquier momento nos vamos a encontrar con un árbol tirado, con piedras en el camino, es decir, con un bloqueo, y ya sabemos que ese bloqueo puede ser desde que nos pidan eh, un donativo para un cobro de derecho de paso, que, que en ocasiones va arriba de 100 pesos o más, o que incluso seamos víctimas de, eh, de la rapiña y de que seamos asaltados y en forma impune y tener y, y bueno, da, al final decir que bueno que no pasó a mayores porque corremos el riesgo de que si nos negamos a, 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 a dar dinero a, a los, eh, a estos vándalos, pues sabemos que nos van a golpear o incluso este pode, la, podemos ser mucho, la agresión puede ser mucho más grave en contra de nuestra en, en contra de nuestras personas. Eh, es interesante, sobre todo la, el, lo que está ocurriendo aquí, porque a pesar de que el conflicto Dokchuk ya lleva, pues se empezó, a, se empezó a dar, si ustedes recuerdan, empezó, empezó a tomar forma desde el 15 de diciembre, es decir, estamos hablando de casi un mes. Cuando se hizo la elección del consejo municipal de Ochúk, se utilizó el sistema de usos y costumbres y fueron fueron observadores, fue gente del, del, del Instituto Electoral y al terminar eh, eh, los eh, al terminar el la, el, el proceso eh, los eh, no hubo, hubo hubo enfrentamiento entre los dos principales candidatos, Hugo Gómez de la Comunidad de San Cristóbalito y Enrique Gómez López, eh, que, es, eh, que era representante de la localidad de Benito Juárez. La votación en ese momento eh, favoreció a, a, Gómez, a Enrique Gómez López y entonces sus eh, simpatizantes eh, llega, salieron y y, este, y empezaron a agredir y a disparar armas en contra de la, de la población eh, asustándola boicotearon el proceso y esto pues provocó un muerto pedro santis lópez y tres personas heridas de bala y bueno eh, después de eso fue cuando comenzaron los bloqueos en la, en la carretera como una forma de presionar al gobierno estatal, al Congreso eh, y a las autoridades electorales para eh, alterar los resultados de esta elección. Eh, triste porque cuando se logró establecer que el municipio de Okchuk iba a ser, eh, eh, el, iba a ser, iba a tener un sistema de elección por usos y costumbres. Eh, en ese momento se convirtió en el único eh, municipio de Chiapas en que se iba, se, iba a, 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 se iba a hacer la renovación de poderes eh, tal como la población lo, lo estaba solicitando. Eh, una historia interesante en Octuc porque eh, eh, había, tenía atrás una larga, larga historia de conflictos, de enfrentamientos entre grupos políticos, eh, abusos de casicazgos, y la población estaba ya harta de que, de que los, los eh, candidatos eh, 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 a, los, a los cargos de elección popular eh, se presentaran solo cuando venían las elecciones y que atrás de ellos venían intereses muy marcados por parte de los partidos políticos. Finalmente, los, los ciudadanos de Ochuc lograron expulsar a los partidos políticos en 2018, y después, en ese contexto, hubo una fuerte lucha interna en donde las comunidades lograron superar un casicazgo que durante más de 12 años encabezaron Noberto Santi López y su esposa María Gloria Sánchez Gómez. El ejemplo, tal vez, eh, uno de los tantos ejemplos de casicazgos familiares, que es uno de los grandes problemas que tienen actualmente, eh, pues muchos son municipios, principalmente municipios indígenas en nuestra entidad. Eh, se pensaba que con el hecho de que se lograra eh, establecer un sistema, una elección mediante usos y costumbres, esto iba, iba a devolverle a este municipio la tranquilidad, que finalmente los sus habitantes, los ciudadanos, iban a lograr que llegaran autoridades eh, legítimas, elegidas por ellos, pero pues eh, la primera elección, la primera elección que se logró, de una forma nada fácil, fue en 2019, y ahí resultó electo Alfredo Santis Gómez, eh, y parecía que el, la, el sucesor de santis gómez también por el sistema de, de usos y costumbres iba a realizarse de forma pacífica sin, sin embargo pues este empezaron a darse conflictos cuando se acercaron la, el proceso electoral eh, este, si ustedes recuerdan okchuk fue de los, de los municipios que no permitió nada ni la presencia de las autoridades electorales ni la presencia de partidos políticos eh, en, en, hacia, la, hacia el proceso electoral del 6 de junio. Finalmente, la, para, para la, después de eso, el, lograron presionar para que las autoridades eh, restablecieran, o sea, después de boicotear el, el, lo que vendría a ser una jornada electoral fue boicoteado, lograron que se, se hiciera un nuevo intento eh, en diciembre para, para elegir a sus autoridades, pero este, este ejercicio pues fracasó, fracasó porque se convirtió en un enfrentamiento, en un zafarrancho, eh, hay fue una nota que eh, se convirtió en en una nota de carácter nacional, se viralizó, como ahora se dice, e incluso llegó a, la, a los periódicos, a la prensa internacional, eh, el, la forma en cómo salen estos grupos, hacen un zaparrancho, se lanzan, se enfrentaron con piedras, cohetones y a abalazos. Eh, después de eso, pues a partir de ese momento, la opción fue bloquear la carretera San Cristóbal eh, hacia hacia Ococinco hay que señalar que no es la primera vez que esta carretera está bloqueada se sabe que a lo largo de, de este tramo hay muchísimos poblados y muchos intereses que están ahí mezclados esto incluso ha evitado que la, que la carretera que, que esta carretera se convierta en se convierte en autopista eh, es un, y es triste esto porque la, el proyecto para, para hacer una autopista de San Cristóbal a Palenque, a Cocingo y a Palenque, es una necesidad que tiene nuestra entidad. Eh, cuando se ha anunciado, eh, todo el mundo nos hemos, eh, hemos pensado que es algo que va a beneficiar a, a todo el Estado. Eh, el proyecto de la famosa autopista eh, Palenque eh, Ocosingo, o o perdón San Cristóbal Ocosingo, o San Cristóbal Palenque puedo decir que todos los presidentes que han visitado Chiapas en un momento determinado han dicho que la van a hacer que han tratado de han tratado o al menos la han han dicho públicamente que es uno de los que es un proyecto prioritario pero después, cuando se empiezan a observar los conflictos, los intereses, eh, lo difícil que, que es llevar adelante cualquier proyecto en esta zona, eh, optan por callar y al final se olvida, se olvida este proyecto. Así lo hizo Vicente Fox, así lo hizo Calderón, así lo hizo en su momento Peña Nieto y también pues, López Obrador, incluso cuando empezó a, a anunciar el proyecto. El plan del Tren Maya eh, señaló que iba a que el Tren Maya, pues, o sea, como está su trazo, va a llegar a Palenque y que esto iba a beneficiar al resto, al resto de la al resto de Chiapas a través de una autopista que se hiciera desde Palenque hasta San Cristóbal, algo fundamental. Pero pues ya pasar, ya todo indica que este, que este proyecto va a seguir en proyecto. Y por lo demás, pues eh, los Pretextos para bloquear y extorsionar a los automovilistas y a los transportistas que han tenido la necesidad de utilizar esta peligrosa carretera, pues son continuos cuando no es por un conflicto eh, electoral, es porque hay un, un problema entre, de tipo religioso o porque hay un problema con, los, con el magisterio o simplemente... Porque algún grupo necesita dinero, esa es la triste realidad, y la, piensan que la, bueno, ya han encontrado que la forma más fácil para obtenerlo es eh, bloquear la carretera y cobrar derecho de paso a todo aquel infortunado automovilista o transportista que en ese momento tiene la mala suerte de, par, de pasar por esa zona. La mayoría de los chiapanecos, de la población chiapaneca, lo que ha optado ante esta situación, es pues tratarlo de evitar y se ha optado por mejor dar la, dar la vuelta por este por la zona eh, de la, del puente chiapas para, para llegar a villahermosa y después entrar por ese lado hacia panenque eh, lo más o, lo triste lo grave de esta situación es de que a pesar de que se, de, de esta situación, las autoridades no han hecho nada, ni las autoridades estatales ni las autoridades federales. Eh, llama la atención de que eh, si ya se sabía que ahí estaba un plantón y de que estaban agrediendo a los turistas y que les estaban cobrando derecho de paso, y eso lo supimos prácticamente. Eh, eh, a principio de este año, el 4 de enero, cuando se supo la noticia de la turista rusa que fue agredida en esa zona, las autoridades pues no hicieron nada. O sea, ni, eh, lo más lógico es que se hubieran establecido convoyes de protección o que hubieran eh, eh, desplegado, eh, la Guardia Nacional hubiera desplegado algún tipo de... De, de vigilancia en ese tramo pero no se hizo nada ahora son ya no es una turista sino que ahora son cuatro camiones de turistas y todo parece indicar en realidad se trata de un vulgar acto delictivo más allá que electoral si esa fue la razón para si, eso, si esa ha sido la razón para evitar que, que las autoridades intervengan más que electoral, estamos ante un vulgar acto delictivo de extorsión. Ojalá que esto no vaya a degenerar en, en una próxima agresión fatal, que vaya a morir algún desafortunado turista o turistas. Y bueno, será hasta entonces, como siempre sucede, que entonces sí, una vez que haya víctimas, las autoridades vayan a decir, bueno, vamos a intervenir al respecto. Ese es lo, lo triste y ojalá después de lo que está aquí ocurriendo, los, eh, los sectores relacionados con el turismo presionen a las autoridades para que finalmente y de una vez por todas se establezca una vigilancia adecuada eh, en este tramo carretero. De otra manera, eh, esa carretera va a seguir siendo un... Una zona peligrosísima, y todos aquellos que la, que la transiten, cuando tengamos necesidad de utilizarla, vamos a ir eh, eh, pues bajo nuestro propio riesgo y vamos a, a seguir escuchando denuncias y, pro, y, y problemas en torno a eso. Creo que ahorita es con lo que ha ocurrido, es el momento de que. Eh, la vigilancia en, en este tramo carretero no se quede simplemente en que se resuelva el conflicto de Oshuk sino que se castigue y se evite este tipo de bloqueos ahí por lo que se refiere a Oshuk pues eh, ahí tiene que va a tener que intervenir ya en la parte política lo conveniente es de que también las autoridades eh, tomen cartas en el asunto finalmente la elección mediante el sistema de usos y costumbres se hizo eh, resultó electo un candidato y pues lo lógico es que el candidato perdedor debe de aceptar los resultados, debe de tranquilizar a sus seguidores y, y aceptar las reglas del juego porque finalmente se, está, se, está, se, está, se, está, se hicieron estos comicios de acuerdo a los procedimientos establecidos por las comunidades. Y si, el, y si en este caso eh, la la gente seguidora y el propio Gómez Santis no, este, no aceptan estos resultados, pues las autoridades deben de actuar para lograr eh, que, que, se respete, que se respete la ley. Esto creo que es lo, eso es lo, lo fundamental. Vamos a ver que, cuál es la respuesta de la Secretaría de Gobierno, cuál es la respuesta de. Este, del, del Congreso de Estatal, pero eh, definitivamente el problema de Octup, si no se resuelve pronto, se va a convertir en un, en un antecedente de lo, que puede, de lo que puede ocurrir en las próximas elecciones eh, que se tenían pendientes, que se van a realizar, tengo entendido, en abril, y en donde seguramente se van a extender este tipo de acciones de presión y de bloqueos carreteros en otras partes de la entidad. Y bueno, la, la, hablando de seguridad, eh, la noticia que, que brincó de esta pareja de abogados que fueron eh, interceptados, ejecutados en el tramo carretero, de, en un tramo carretero en, en Villaflores. Eh, también es una alerta sobre todo porque ocurre cuando eh, las autoridades estaban eh, señalando y con mucho gusto por supuesto nos unimos también a ese optimismo de que chiapas se, se había logrado por lo menos al final del año convertirse en la entidad con de las más seguras del país con menor número de delitos de alto impacto. Recientemente el, el gobernador Rutil Escandón estuvo en, en Tapachula, en Tapachula eh, reiteró su apoyo a este sistema que se llama de, de vecino vigilante y volvió a señalar eso de que Chiapas estaba logrando reducir la, los delitos, sobre todo también en la zona del Soconusco, que es de las más difíciles que, que tiene que tiene nuestra entidad y que se ha agudizado pues eh, por esa crisis migratoria que está afectando la frontera sur del país eh, desgraciadamente hay focos rojos ahí mismo en la zona fronteriza eh, sobresale el caso de frontera Comalapa que se ha convertido en una en una tierra de nadie en el en el lejano oeste podríamos decir se sabe que ahí está operando uno o varios grupos delictivos o que hay grupos de, grupos del crimen organizado eh, que, que hay en conflicto en esa zona los intereses pues van de todo al ser frontera hay intereses de tráfico de armas tráfico de drogas tráfico de personas y hasta el momento pues eh, han ocurrido dos hechos que han dos hechos que han trascendido a la prensa nacional de enfrentamientos y que han dejado vehículos abandonados. Pero lo que más sabemos es lo que en muchas ocasiones nos cuentan eh, aquellos amigos, conocidos, que, que son vecinos de frontera Comalapa y que viven en, prácticamente en un estado de sitio, porque estos grupos les, les han establecido horarios para entrar y salir eh, de, de, como si fuera una zona militarizada. No pueden circular libremente. Estar en la calle a ciertas horas de la noche es peligrosísimo, prácticamente una sentencia de muerte. Y esto, si lo conocemos, eh, no solamente los periodistas, sino muchos ciudadanos lo más curioso es de que eh, las autoridades, pues también lo deben de saber, y no se, y no se ve que, que se haga nada al respecto, la zona de eh, si, si se ha logrado eh, eh, pacificar o mantener un cierto nivel de, de tranquilidad y paz en la zona del soconusco con la cabecera de tapachula, no está sucediendo lo mismo en la, otra, en, la, en la otra frontera de la entidad, la que, se, la que corresponde a Ciudad Cuauhtémoc, eh, frontera Cuamalapa, Coamalapa, y que se extiende prácticamente hasta Comitán, y en donde sí, eh, ahí tal parece que eh, está, todo, está en poder de, de grupos criminales. Ojalá también en este sentido las autoridades tomen cartas en el asunto, y bueno, esto se dice por lo que, por este acontecimiento que está, que está aquí ocurriendo, como fue eh, el año pasado, también llamó mucho la atención el, la balacera y la ejecución que hubo en Tuxla Gutiérrez, y en donde por primera vez, pues se demostró que, que Chiapas eh, desgraciadamente no estaba al margen, ni ni estábamos tan seguros como pensábamos de, de este pleito que se está dando entre los diferentes grupos del crimen organizado. Ojalá que vamos a ver cuál es el, el resultado de las investigaciones en torno a, a este atentado a esta pareja de abogados eh, y las autoridades pues lo tienen eh, tienen que dar una explicación amplia para ver qué sucedió y por qué sucedió, eh, porque, bueno, son, son hechos eh, que no, antes no, no aparecían. O sea, nos, en el pasado eh, veíamos el clima de inseguridad, las ejecuciones, los enfrentamientos como sucesos que ocurrían en otras partes del país, pero no en, en Chiapas y ahora eh, con esta situación eh, pues vemos que también nos está llegando y creo que este tipo de hechos deben de cortarse o al menos deben de investigarse y resolverse a tiempo todavía son eh, pocos hechos los que están ocurriendo ahí graves pero todavía son uno o dos los podemos contar y es buen momento para que las autoridades tomen cartas en el asunto. En el momento determinado, si eh, se considera que las fuerzas estatales de policía o las fuerzas municipales no pueden enfrentar a estos grupos criminales, pues eh, llamar a, la, eh, a que sean apoyadas por la Guardia Nacional, pero sí cortarlas de tajo. El ejemplo de lo que está ocurriendo en Zacatecas. De lo que está ocurriendo en Sinaloa, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Michoacán, eh, en Morelos, pues eh, es una alerta de lo que, de lo que, de lo que puede ocurrir si, si no se toman medidas adecuadas y en el momento oportuno para evitar que, que esto se, que el crimen organizado se desenvuelva, porque finalmente es como un cáncer. Y si no se corta a tiempo se, se va a seguir reproduciendo. Eh, ya el hecho de, de frontera Comalapa es un municipio que en este momento es, podemos afirmar que está fuera de, fuera de control de la ley. Hasta no, ahora sí hasta que no lo no, hasta que no se demuestre lo contrario. Y si y po, y esto podría extenderse hacia hacia otros municipios del estado. Una situación que repito. Eh, podría empañar de manera grave las próximas elecciones que vienen en este año, de la, que quedaron pendientes, porque eh, definitivamente no había, situ, no había eh, condiciones de paz y de tranquilidad para realizarlas. Eh, caso concreto, Venustiano Carranza, que también es para, para investigar, y bueno, vamos a esperar que, que, es, que, lo, que, que lo que está ocurriendo aquí, pues... Eh, el, sobre todo que las autoridades den una información qué ocurrió, por qué fue el atentado, si se trató de algo grave, o otro tipo de delitos, y pues esperemos que no se repita. En fin, así casi terminamos la semana, eh, mañana viernes vamos a ver en, en qué concluye eh, esta, sería, sería ya la primera quincena del mes de enero, y este y esperemos que las cosas pues, sean mejor el día de mañana. Muchas gracias por su atención, estimados amigos. Espero mañana tenerlos aquí nuevamente en este programa de contextos. Muy buenas noches. Gracias.